Robar, estropear, escupir, patear talones, meterte el dedo en el ojo, pasarte un alambre de púa por la nariz. ¡Todo! Engañar, fornicar, ser infiel, trastornado, insultar. ¿Está entendiendo? ¿No dice todo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Gloria a Dios. Hay que ser un creyente pesado, un creyente firme, para no dejarse arrastrar por la corriente del mundo. Amén. A su nombre. Entonces, al refutar las sugerencias de Dios en la predicación, muchos se están cerrando y no quieren entender el plan de Dios ni sus sugerencias, porque todavía les está gustando un poquito el mundo y sus placeres. Vamos a hacerlo adelante de la cámara. Muchos les está gustando todavía un poquito el mundo. Se van de la iglesia, gloria. Se ponen la saca, el pantalón, la calza, meten una minifalda. Y después otro día a la iglesia. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Padre. Para las dentaduras. Ay, Dios santo. ¿Usted está pensando que es un teatro esto? Esto es de verdad. Esto sucede. Toman la iglesia como un amuleto. Total, ya cumplí. Ya pasé por la iglesia. Ahora me voy a chupar, a fumar y a bailar. ¡Que el Señor reprenda al diablo! ¡Saca canta! ¡Felices los cuatro! ¡Felices los cuatro! ¡Vos sabés de lo que hablo! ¡Felices los cuatro! ¡Están haciéndole promoción a los swingers! ¡Ey! ¿Dónde te congregás, Pichuki? Con razón me cuesta congregar personas. Porque la verdad ofende. La verdad te duele. ¡Te duele, diablo! ¡Te duele! ¡Y felices los cuatro! ¿La conoce la cancioncita, no? Ah, bueno, yo la escucho, sí, la escuché, sí. Bueno, para que me perdí la oración de hoy. Y a su nombre. Todo te es lícito, mas no todo te conviene. Entonces, al refutar las sugerencias de Dios en la predicación, muchos se están cerrando y no quieren entender el plan de Dios ni sus sugerencias, porque todavía les está gustando un poquito el mundo y sus placeres. Y se olvidan que estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de arriba. Amén, santo. Y si somos de arriba, no debemos coquetear con las cosas del mundo, porque son armas del diablo, de doble filo y no de edificación.